Para empezar, vamos a necesitar tomar las medidas de la maceta sobre la que vamos a hacer el portamacetas. Necesitamos tomar la altura de la maceta, la circunferencia de la parte superior y el diámetro. El diámetro lo tomamos en la parte superior de la maceta, de lado a lado, en la parte más ancha. Acá yo tengo aproximadamente 21 centímetros. Ese es el diámetro de mi maceta. Y ahora voy a tomar la circunferencia, que esta medida la voy a tener como referencia para después chequear que el molde esté bien. Acá tengo 60 centímetros. Y la altura de la maceta es de 16 centímetros. Ahora que ya tomé las medidas, vamos a pasar a hacer el molde. Lo que necesitamos es la medida del diámetro de la maceta, de la parte superior, que era 21 centímetros, porque lo que necesito hacer es un círculo que cubra esa parte de la maceta. Entonces voy a arrancar haciendo un cuadrado que tenga esos 21 centímetros más un centímetro de holgura más un centímetro de margen de costura, es decir, un cuadrado de 23 por 23 centímetros. Bueno, ya tengo listo mi cuadrado, así que ahora lo voy a cortar para hacer el círculo. Vamos a doblar dos veces este cuadrado de 23 por 23. Doblamos una vez. Volvemos a doblar. Y ahora desde esta puntita donde tengo el papel doblado, desde acá hacia afuera, voy a ir bajando 11 centímetros y medio, que es la mitad de 23, en todos los sentidos. Ahora vamos a cortar por esta marca y vamos a obtener el círculo para la base. Bueno, acá ya tengo el círculo para la base del portamacetas, así que ahora necesito sacar las medidas para el rectángulo, que va a ser la parte de arriba del portamacetas. Y para hacerlo voy a usar el diámetro de este círculo, que dijimos que era 23, y lo vamos a multiplicar por pi, 23 por 3,14. Eso me va a dar el ancho del rectángulo. Para la altura del rectángulo voy a tomar la medida de la maceta más los centímetros que le quiero agregar para hacer el doblez hacia afuera, más un centímetro arriba y otro centímetro abajo para margen de costura. Bueno, ya corté las bases en la tela exterior y en el forro con el molde que hice anteriormente. De estas bases puedes hacer una tercera, o sea, un plástico que vaya entre medio de telas. Y por acá tengo los rectángulos. Corté también uno en tela exterior y uno en la tela del forro. Lo que vamos a hacer es doblarlos por la mitad con el revés hacia afuera y vamos a coser por el costado, tanto en la tela del forro como en la tela exterior. Vamos a coser por acá y por acá con costura recta a un centímetro del borde. En el cilindro que va a ir en el exterior, voy a hacer un pespunte, así que voy a colocarlo de esta manera en la máquina, con el derecho hacia arriba, y voy a tirar la costura hacia un costadito para hacerle un pespunte cerquita de la costura de unión que hice recién.
Bueno, ya tengo los rectángulos cosidos por el costado. El único que lleva pespunte es el de la tela exterior. Este no es necesario. Así que lo que voy a hacer ahora es doblar las bases circulares en cuatro. Voy a doblar una vez y otra vez. Y les voy a hacer unas marquitas justo donde me queda doblado en los extremos, acá, justo al borde del círculo. En este lado hago una marquita de acá afuera y también en la parte de adentro. Me van a quedar cuatro puntos o cuatro marquitas en cada extremo de esta cruz que me quedó marcada en la base. Ahora en el rectángulo voy a hacer lo mismo. Voy a marcar cuatro puntos de referencia. La costura es un punto, el otro extremo es otro. Doblo esto por la mitad, hago que se toquen estos dos puntos que marqué recién. Y en este nuevo doblez hago una marquita por afuera y otra marquita por adentro. Ahora lo que voy a hacer es colocar la base por acá arriba y hacer coincidir los puntos que marqué, tanto en la base como en el cilindro. Voy a colocar punto con punto y voy a ir sosteniendo con alfileres. Tengo que tratar de colocar los alfileres cerquita del borde, más o menos a la misma distancia por donde después voy a coser, es decir, aproximadamente a un centímetro del borde. En esta separación que me queda entre alfiler y alfiler, puedo colocar un nuevo alfiler para que agarre mejor las telas. Acá ya lo tengo sostenido con alfileres, ahora lo puedo hilvanar. Y vamos a coser todo por acá por el borde. Esto mismo lo hago también en la tela del forro. Acá le pasé un hilván con hilo rojo para que cuando lo lleve a la máquina sea más fácil coserlo. A medida que vayas cosiendo, hay que ir acomodando la tela para que no se formen pliegues. Bueno, ya tengo la costura hecha, así que ahora puedo retirar el hilván. Si el hilván me quedó entre la costura y el borde de la tela, lo puedo dejar. Una vez que hayamos quitado el hilván, vamos a hacer unos piquetes sin llegar a la costura. Lo hacemos en la tela exterior y también en el forro. Bueno, en esta parte por el costado yo descosí unos 10 centímetros porque me había olvidado dejar abierto. Tiene que ser un pedacito como para que pase la mano. Dejamos abierto ahí. Cuando estés cosiendo el lateral del rectángulo, acordate de dejar una abertura. Bueno, ahí ya tengo terminados los contenedores, el exterior y el interior, el del forro. Así que lo que voy a hacer ahora es poner uno del derecho, yo acá elegí el de afuera, y el que está del derecho lo vamos a poner adentro del que está del revés y vamos a hacer coincidir las costuras del costado. Ponemos costura con costura
Y ahora vamos sosteniendo toda la vuelta las dos telas bien alineadas por el bordecito. Bueno, ahora vamos a coser por todo el contorno con costura recta a un centímetro del borde. Vamos a aprovechar el brazo libre de la máquina, quitamos la cajita y colocamos el contenedor de esta manera y lo vamos a hacer girar alrededor del brazo a medida que vamos cosiendo. Bueno, ya cosimos la boca del contenedor, así que ahora vamos a darlo vuelta. Vamos a sacar toda la tela por la abertura que dejamos en el forro. Bueno, una vez que lo di vuelta me queda así, como un tubo con dos telas distintas. Esta partecita que quedó abierta la vamos a cerrar. Voy a doblar la tela hacia adentro y le voy a hacer una costurita bien cerquita del borde. Bueno, ahora que terminé con las costuras, voy a meter hacia adentro la tela del forro. Voy acomodando bien bien el portamacetas. Una vez que ya lo acomodé bien, en la parte superior, acá en la boca, si querés, podés hacer un pespunte. Si no, directamente vamos a doblar hacia abajo la tela extra que dejamos para este doblez. Bueno, acá coloqué la maceta dentro del portamacetas para ver cómo queda este doblez. Yo lo voy a hacer de 6 centímetros. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es buscar la costura del lateral. Voy a doblar por la mitad el portamacetas, ahí le pongo una marquita, y de este lado voy a buscar el centro, voy a fijar cuánto mide, voy a buscar la mitad de esa medida, ahí está, y a partir de esa marquita voy a ubicar los ojales para hacer los agujeritos por donde va a pasar la soga. Yo a partir de ahí marqué 4 centímetros para cada lado, es decir, que los agujeritos tengan una distancia de 8 centímetros entre sí, y de abajo hacia arriba los ubiqué a 3 centímetros. Hacemos los agujeritos para colocar los ojales. Estos los puedes colocar vos si tenés la maquinita, si no los podés mandar a colocar a una mercería o le podés hacer un ojal con la máquina de coser. Listos los ojales, así me quedaron. Ahora vamos a buscar la soguita para hacer las manijitas. Vamos a probar de qué largo me gustaría que queden las manijas. Yo voy a cortar dos tiritas de 35 centímetros, que es el largo que me gustó.
y las voy a pasar por acá con el nudito hacia adentro. Así me quedan las manijitas colocadas hacia afuera, porque tengo la solapita doblada hacia afuera. Si no querés hacerle solapita, tenés que pasar la soga de afuera hacia adentro y el nudito va a quedar para adentro del portamacetas. Una vez que tengas las dos manijitas colocadas, ya vas a tener el portamacetas listo. Recordá que para el exterior puedes usar cualquier tela que te guste, siempre que sea una tela gruesa y fuerte. No necesariamente tiene que ser impermeable, pero sí la de adentro para que no te pase el agua. Si no consiguieras una tela impermeable, podés ponerle un plástico entre las telas.